A pesar del fenómeno del Niño, que lleva más de 20 días, en el departamento del Valle del Cauca, Acuavalle está atendiendo con normalidad a los 33 municipios de su jurisdicción y con continuidad en el servicio. Excepto el municipio de Viges, que desde hace 8 días lo tenemos racionado en 6 horas, de 10 de la noche a 4 de la mañana. Aspiramos que podamos sobrellevar esta situación, pero sencillamente decirle a los vallecaucanos que hoy Acuavalle está mejor preparado para atender estos fenómenos que hace 3 años. Hemos hecho inversiones importantes gracias al apoyo de la señora gobernadora de Vallecaucana de Aguas, de su junta directiva, de todo nuestro equipo. Hoy estamos mejor preparados para atender estos temas. Ya los pozos del norte del valle están terminados, tenemos un Sarabrut con el 100% de su capacidad, lo que nos garantiza total tranquilidad. Municipios como Anserma Nuevo, San Pedro o La Cumbre se acercan más al riesgo de ser racionados en caso de que el fenómeno del Niño dure más de un mes. Pero son situaciones inciertas que no queremos de repente preocupar a las comunidades desde ya. Ya estos fenómenos climáticos nos sorprenden. Tenemos que tener fe de que no vamos a tener mayores inconvenientes para atender este fenómeno del Niño, que ya está acentuándose demasiado, y que procuraremos atender a nuestros cerca de 800.000 usuarios sin mayores contratiempos.